Bueno, primeramente las gracias a Dios, porque sin Él nada es posible. Gracias a los muchachos del Falpo porque estuvieron ahí con nosotros de la mano, nunca nos dejaron solos. Las gracias a la comunidad que nos mantuvimos de pies luchando por este logro. Es un logro más de nuestra comunidad. Solo le pedimos a Dios que nos ayude a disfrutarla. A ustedes, la prensa, que siempre han estado ahí, porque sin ustedes tampoco estuviera llegado donde tenía que llegar. Nada, pidiéndole al presidente de la República, a todo lo que tienen que ver con la construcción de la calle de Aslor, que es la que nos queda por construir, para que todo sea un hecho. Y seguiremos luchando por lo que nos falta. No pararemos de luchar por la calle de Aslor, Las Lagunetas, entre otras. Gracias a Dios y a ustedes, ya este es un logro más de lo tanto que luchamos por el bienestar de nuestra comunidad.